Hola de nuevo, este. Vamos a seguir con <coughs> 15, 16 y 17 de Wallaby. ¿Okay? Entonces, um, a lo mejor van a ver el patrón, pero normalmente el 16, que es el último de la parte cerrada, es un poco más difícil que el, que el 17, que es el primero de la parte abierta. Entonces, Ah, encuentras las ternas ordenadas de números reales, este son ternas así, ABC, donde importa el orden, tales que al sumar una unidad al producto de dos de ellos, el resultado es el otro número restante en la terna. Eso se traduce en estas ecuaciones. ¿Sí? Y entonces vamos a tomar dos de ellas, por ejemplo estas dos, y las restamos. Entonces, eso nos queda a B menos C es igual a C menos B. ¿Ok? Este. Y entonces, vamos a suponer que son distintas, B y C. Y si son distintas, entonces, este... eso quiere decir que A es menos 1. ¿Sí? Si hacemos eso mismo ahora con. con estas dos. Sí, con estos dos este tendríamos que C es menos 1. Estamos suponiendo, supusimos que B y C son distintas y en esta supusimos que A y B son distintas. ¿Okay? Entonces sería necesario que B no fuera menos 1. Entonces no podemos volver a hacer esto con B porque aquí nos da un 0 que no podemos, este, no podemos dividir ahí entonces. Pero ya que tenemos menos 1 y menos 1, este lo único que tenemos que hacer es sustituir en las ecuaciones. Entonces, utilizando esta de acá, nos daría que b es 2. Sí, menos uno por menos uno es uno, más uno son dos. Este, y vemos que esta cumple, este sin importar en realidad con cuál empecemos. Entonces eso nos da tres ternas. ¿Sí? son, este, pues, menos 1, menos 1, 2, este, menos 1, 2, menos 1, y 2, menos 1, menos 1, ok, este, si suponemos de entrada que las tres son distintas, vamos a llegar a una contradicción medio fe, ok, entonces estas son las tres que cumplen, este es el truquito de acá, este es un truquito bonito, este, pero sí está un poco más difícil, ¿ok? Que el 17. Este, en el 17, eh, pues creo que lo que mucha gente no notó fue esta última. Este, buscamos todos los triángulos que cumplan la siguiente característica: existe una línea recta que divide el triángulo en dos figuras semejantes entre sí y semejantes al triángulo. Entonces si vemos algunas soluciones, este. Completas, muy bonitas. Este, lo primero es que, o pues, sea, a lo mejor es muy sonso, pero pues una línea que pasa por un vértice, por ejemplo, una línea que pasa por afuera, pues no sirve de nada, ¿no? Ahora, una línea que pasa por adentro y divide el triángulo de esta manera, entonces no divide el triángulo en dos triángulos. Entonces, la única alternativa es que sea una línea que parte de un vértice y vaya a la base opuesta, ¿ok? Pero fíjate que el triángulo haciendo esto conserva este ángulo de acá y conserva este ángulo de acá. O sea, con respecto al triángulo original. Entonces los otros dos ángulos tienen que salir de una combinación de aquí. Y entonces necesitaríamos pues que uno de estos ángulos, o sea, y aquí es donde es importante esto, ¿no? Porque este... Pues sí, mucha gente se dio cuenta que el isóceles o en general cualquier, este, más bien que el equilátero o en general cualquier isóceles, cuando trazas la altura te genera dos triángulos semejantes entre sí, pero también era importante que fueran semejantes al triángulo. ¿Sí? Entonces, eh, pues este de aquí es alfa y este de aquí es beta. Este de algún lado tiene que salir el alfa y el beta en el otro lado, este para guardar la semejanza, este tienen que salir como que aquí, sí. Entonces eh, los únicos triángulos que van a cumplir esto son los triángulos eh, rectángulos y además todos los rectángulos lo cumplen, sí. Si tienes un rectángulo y trazas la altura los dos triángulos que se generan son semejantes entre sí y semejantes al triángulo original. ¿okay? Este, creo que muchos de los participantes este, pues, sí están ah, con la clasificación que, que, les en, que nos enseñan en la escuela, que es este equilátero, um, isósceles y escaleno. Y esta eh, clasificación oscurece un poco eh, la, la razón de este, porque pues es verdad que estos son escalenos. De hecho, ni siquiera todos los que cumplen son escalenos, porque en particular cumple el triángulo rectángulo que es isóceles. Este, y entonces, aunque el resto son escalenos, no es el hecho de que sean escalenos lo que hace que cumplen. Lo que hace que cumplen es el hecho de que sean rectángulos. Ahí es donde está la propiedad importante. ¿Ok? Ok. Este espero no estarles hablando en chino. Me imagino que para la mayoría de los participantes el examen está en chino. Este... Problema 18. Dice, ¿cuántos números n menores a 102 son tales que la suma 1 más 2 más 3 y así hasta n? Tiene el mismo dígito de la unidad de n. ¿Ok? Y entonces, este, pues vamos a, a distinguir algunos casos, que es una manera sencilla de hacer este problema. Este, lo primero es, esta cosa de aquí, 1 más 2 más 3, hasta n, es lo mismo que n. Por n más 1 entre 2 por la fórmula de Gauss, y es muy útil poder convertirlo en una multiplicación porque entonces solo vamos a fijarnos en propiedades de la multiplicación. Este, y entonces, pues vamos a hacer. Hay unos casos especiales, pero para todos los demás, este alguno de estos tendría que ser el 1. Vamos a ver este. Si n termina en 0, ¿este, ¿qué necesitamos del otro lado? Pues en realidad podría ser cualquier cosa. ¿sí? Lo único es que como entonces el par es n y el par es, se ve afectado por este 2, n no puede ser 10, por ejemplo. Porque aunque 10 por 11 sí termina en 0, al dividir entre 2 ya no. Entonces, n tendría que ser sí un número que termine en 0, pero que es múltiplo de 4. Entonces, por ejemplo, el 20, el 40, el 80 y el 100. Muy bien. Si n termina en, en 1, entonces n más 1 entre 2, este tiene que terminar en, pues en 1 también, ¿no? Si n más 1 entre 2 termina en 1, entonces es porque n más 1 termina en 2, pero no como 12, más como 22. ¿Sí? ¿Por qué no como 12? Porque la mitad de 12 es 6, no, es, no termina en 1. ¿Sí? Pero la mitad de 22 es 11, es así termina en 1. Entonces, ¿qué valores de n cumplen aquí? Pues cumple el 1, pero no el 11. El 21, el 41. Ay, aquí me comí uno. El 60. Este, el 61, el 81 y el 101. ¿Sí? En estas, n es menor a 102, es 101. Si n termina en 2, este de aquí es un impar. ¿Qué cosas multiplicadas por 2 hacen que terminen en 2? Eh, si lo multiplicas por 1 o lo multiplicas por 6. Entonces, el problema es que como n es el par, entonces n entre 2, tendría que seguir terminando en 2. Entonces, n podría ser 4, pero no 14, 24, y así. ¿Pero qué le siguen a esos números? Al 4 le sigue el 5, al 24 le sigue el 25, y entonces, como está sobreviviendo un 2 de esta división, porque lo estamos pidiendo así, 4 entre 2 queda 2, 24 entre 2 queda 12, o sea, sobrevive un número par. Al multiplicarlo por 5 va a terminar en 0, entonces estos no funcionan. Con los impares, este, a excepción del 5, eh, los impares no se ven afectados por esta división entre 2, entonces necesitaríamos que el n más 1 entre 2 termine en 1 porque es la única manera que 1, 3, 7 o 9 pueden volver a terminar en sí mismos. Pero ya resolvimos esos casos aquí. Entonces, tampoco se puede para el 3. No se va a poder entonces para el para el 7 ni para el 9, ¿sí? Y por razones parecidas acá no se va a poder para el 6 ni para el 8. Sí, tiene que ver con que una vez que dividamos entre 2, aunque conserve el número que queremos, pues ya no va a quedar. ¿Ok? Este. Y entonces, ¿quién sigue? Y, eh, sí. Vieron que hice otra pausa, ¿verdad? Este. Si sí hay números que cumplen con el 6. Eh, oh, oh, a lo mejor este, esta cosa que estoy haciendo está demasiado confusa. Hay un patrón, este, un ciclo, con, con las terminaciones de, de los números que dan de resultado esto: el primero es 1, que es 1, luego es 3, 1 más 2, 6, 1 más 2 más 3, 0, de 10, 1 más 2 más 3 más 4 más 4, 15. Luego es otra vez 1 de 21. Uh, eso fue más 6, más 7 terminen en 8, más 8 terminen en 6, más 9 terminen en 5, más 10 terminen en 5 otra vez, más 11 terminen en 6, más 12 terminen en 8, más 13 terminen en 1, más 14 más 15, sí, muy bien. más 16, más 17, más 18, más 19, más 20. ¿Sí? Y entonces este, más 21 vuelve a ser 1, más 22, más 23, ¿sí? Entonces este patrón se repite aquí cada 20 números y nomás hay que ver este, en qué terminan. Este es 1, si funcionó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Sí, entonces están este, algunos que ya habíamos encontrado: el 5 que era el que seguía, y los del 6 que nos los habíamos saltado. Ok. Entonces, hay, este, este bloquecito es cada 20 números, en 100, ese bloquecito está 5 veces, 5 por 4 son 20, y el 101, que se escapa del bloquecito, en total son eh, 21 números, ¿sí? Pero acuérdate que en este el problema 17 y el problema 18, este, ya no es tal cual nada más poner la respuesta, la respuesta vale puntos, este, pero ya es más importante que puedas explicar cómo está completa la respuesta, ¿no? Entonces en el 17, pues, y, o sea, nada más decir que la, que, le, que la recta tenía que ir por adentro, por ejemplo, eso ya valía puntos. Este, llegar a que los triángulos rectángulos cumplían y por qué, eso es el problema completo. En el problema 18, pues dar algunos ejemplos, vale puntos. Este, dar este que son 21, y cuáles son esos 21. Este, no tienes que hacer la lista, pero así como aquí, por ejemplo, este, cuáles son esos 21. Este, eso sería el problema completo, ok. Entonces, eh, hasta aquí 16, 17 y 18. Este, ya nomás nos falta por cubrir en Wallaby el 19 y el 20, y con eso saltamos a. Canguro. Este canguro ya es, tiene problemas muy interesantes también. Luego Wombat y luego Ardilla. Ok, entonces eh, los resultados ya casi están. Gracias por su paciencia. Eh, si mis explicaciones aquí medio improvisadas les dejan alguna duda, por favor dejen en los comentarios y la atendemos sin ningún problema. También, si ven que me equivoco, por favor. Este exhíbanme ante el mundo. ¿Sale?